Benjamín, ¿dónde está la utilería? Tenemos que grabar mañana temprano. Sí, jefe. Déjelo todo en mis manos. Todo está de mi cuenta. Mañana a las 9 de la mañana, cuando empiecen a grabar, todo va a estar listo, no se preocupe. Más bien, quería pedirle un favor. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que mi hermana me ha llamado, se ha peleado con mis papás. Le he dicho que venga para poder conversar. No sé si... Yo sé que vamos a estar en plena grabación, pero ¿me podría dar 15 minutos para conversar con ella, por favor? ¿Tienes una hermana? Ah, sí. ¿Y qué edad tiene? 24. ¿Y a qué se dedica? Bueno, ella le gusta la danza, quiere ser actriz y todo eso. Mañana hacemos una audición y vemos qué sale, ¿sí? Pero solamente 15 minutos va a ser. Ah, no te preocupes, está bien. Gracias. Bueno, hermanita, dime, ¿por qué te has ido de la casa? ¿Por qué? Porque no soporto más a mis viejos. ¿No te parece razón suficiente? Él vive tomando, emborrachándose y ella soportando. Le he dicho mil veces para irnos de la casa y no ha querido. Sí, te entiendo, pero tú tienes que entenderlos a ellos. Toda la vida se la pasan peleando y esa es su forma de entenderse. No, Benjamín, esa no es la manera de entenderse. Tú no puedes entender a un borracho, a un alcohólico. Mi madre es una masoquista. Bueno, sí, tienes razón, hermanita. Pero en todo caso, ¿qué deseas? ¿En qué te puedo ayudar? Necesito un lugar donde quedarme. Este fin de semana, hasta el lunes. Y ya el lunes ver a dónde apunto. ¿Tú crees que me puedes ayudar con eso? Uy, está bien difícil. Pero, no sé, si te doy algo de dinero para que te vayas a un hotel, por lo menos hasta el lunes, ¿no? Pero esta casa es grande. Pero Débora, esta no es mi casa. Hasta donde sé, es del director. Tú, jefe. ¿Y no crees que me puede dar un lugar aquí? No, Débora, esa es una muy mala idea, de verdad. Así que tú eres la hermanita del Benja, mi brazo derecho. ¿Cómo ¿Sí? estás? Bueno, mi nombre es Giordano Mistral, director entusiasta y el jefe de tu hermanito. ¿Cómo estás? Bienvenida. Es un gusto conocerlo. He escuchado mucho hablar de usted. He visto sus películas y verdaderamente es un honor. Gracias. Sí, Débora, ¿no? He escuchado que quieres ser actriz. Yo te puedo ayudar con eso. ¿En serio? Claro que sí. Eres la hermana de mi brazo derecho. ¿Por qué no te iría a ayudar? ¿De verdad? Por supuesto. Bueno, por lo pronto necesito que me ayude con otra cosa. No, Débora. ¿Qué te puedo ayudar? Cuéntame. Necesito un lugar donde quedarme este fin de semana. ¿Usted cree que me puede dar un lugar aquí? No, jefe. Por supuesto, claro que sí. Te puedes quedar todo el tiempo que quieras. Es más, ahí puedes decirle que te lleve tus maletas al ama de llaves. Dile al ama de llaves que tenga una habitación. Dile que te dé la habitación número 1. ¿Ok? Quédate todo el tiempo que quieras. ¿Sí? No te preocupes, no te vas a contar a tu paga. Tranquilo. Débora, ¿se puede saber qué haces bailando así, al costado de la piscina? Por Dios, esta no es tu casa. Alguien te puede ver. Ten un poco más de respeto. Ay, hermanito, ¿tú crees que a tu director no le complace verme así y bailando? Hace rato está mirándome y cree que no me doy cuenta, pero yo complacida. Por Dios, es mi jefe. Por eso, es tu jefe, tiene dinero, tiene esta mansión. Yo sé lo que hago, no te preocupes. Te vi bailando en la piscina. Bailas muy bonito, te mueves muy bien. Y eres muy talentosa, como veo. Creo que tú y yo vamos a poder hacer muchas cosas juntos. No me diga, señor Mistral. ¿Cosas como qué? ¿Qué estás dispuesta a hacer? Yo con tal de trabajar con usted, soy capaz de hacer cualquier cosa.
¿Estás segura? Claro que sí. Bueno, hablamos después. Ok. Débora, necesito que vengas conmigo. Mi departamento es pequeño, lo sé, pero podemos entrar los dos. Lo que no quiero es que te quedes todo el fin de semana con el director aquí a solas. ¿Está claro? Ay, hermanito, ¿tú crees que yo me voy a ir a tu departamento de dos por medio cuando puedo quedarme en esta mansión con un director de cine todo un fin de semana? Débora, ¿qué estás tratando de decirme? No trato de decirte nada. Simplemente yo necesito el trabajo. ¡Maldita sea, Débora! Te hice el favor de escucharte, de ayudarte cuando más necesitaste. Y ahora me quieren meter en un problema tan grande. ¿Por qué eres así? Ay, tampoco te pongas así. No voy a hacer nada malo. No te metas. No tengo compromisos. Así que déjame en paz. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras. Débora, ¿qué planes para el fin de semana? Nada, señor Mistral. Simplemente tratando de conseguir trabajo. No tienes por qué preocuparte. Ya te dije que tienes el trabajo. No, vas a trabajar conmigo. Sí, pero lo que yo necesito es dinero ya, ya. A ver, si es por eso, no hay problema. Tú ya tienes el papel. Ya tienes trabajo, ¿ok? O sea, por la parte del dinero la tienes. Yo soy el que te va a pagar. Pero sin embargo, yo sí necesito algo. Yo necesito tomarme un trago con una mujer bonita. Y la tengo al frente. ¿Quieres tomar algo? Bueno, señor Mistral. ¿Cómo que señor Mistral? Llámame Giordano. Ese es mi nombre. Está bien, Giordano. ¿Un whisky? Ok. Estoy quedándome en la casa del jefe de mi hermano. Es muy buena persona y me ha dicho que puedo quedarme ahí. ¿Y ese hombre es soltero? Sí, está soltero, vive solo. Bueno, está la servidumbre, pero vive solo. ¿Acaso está bien que tú vivas en una casa con un hombre soltero? Ay, yo también estoy soltera. Además, ha dicho que puedo quedarme ahí. ¿No sería mala idea que tengas por yerno a un director de cine y con dinero, ¿no? Ay, hija, tú te vas a meter en problemas, no. Mamá, no te preocupes, no me voy a meter en problemas, yo sé lo que hago. Sí, sí, o vas a meter en problemas a tu hermano. Mi hermano nunca se mete en problemas, él nunca hace nada importante. Lo único que ha hecho es presentarme a su jefe. Ay, hija, te cuento que tu papá ha estado resfriado toda la semana. No me importa saber de tu esposo. Pero hija, ya te dije, no me interesa. ¿Aló, mamá? ¿Sabes qué? No quiero que me vuelvas a llamar nunca más, ¿ok? Ya me tienen harta, tú y mi papá me tienen harta con sus problemas. Mira, voy a salir a un compromiso y quizá me comprometa, así que no me vuelvas a llamar nunca más. ¿Qué pasó? Nada, problema con mis viejos, me tienen harta. Yo solo quiero ser independiente. ¿Tú independiente? Sí. Se puede arreglar. ¿Qué pasaría si te pediría que te cases conmigo? ¿Cómo? Mira tu cara. No, es broma, no, pero imagínate, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, es muy común, ¿no? O sea, imagínate, director y actriz, como Carlos Ponti y Sofía Loren. Suena bonito, ¿no? Bueno. Vamos a pasarla rico hasta que amanezca. Okay.
Jordano, ¿hasta qué hora vas a trabajar? Vamos a grabar hasta mediodía y de ahí voy a estar libre. Ahí nos tomamos algo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, ya te subí el sueldo. Así que no tienes que preocuparte por dinero. Y tu hermana tampoco. Porque ella está en buenas manos. No te preocupes, ella está ganando su dinero. ¿O sí? Y además, oye, estoy soltero. Vamos, Débora, tú nunca das puntadas sin nudo. ¿Qué estás haciendo? No te preocupes, no estoy haciendo nada. Tú tranquilo, no vas a perder tu trabajo. El problema no es el trabajo. El problema eres tú, Débora. Tú no conoces a Jordano. Estás jugando con él de una manera peligrosa. Cuando se des cuenta de lo que estás haciendo con él, te puede meter en la cárcel o, peor aún, te puede hacer daño. Ya te dije que no te preocupes. ¿Embarazada? Bueno, mira, te soy sincero. Yo soy un director exitoso, soltero y ahora estoy en la cúspide de mi carrera. Así que ahora tener un hijo no es mi prioridad. Así que tú ya sabes lo que tienes que hacer. Discúlpame, pero ya lo sabes. Pero no fue eso lo que conversamos. ¿Qué conversamos? ¿Me vas a creer con un whisky entre pecho y espalda, borracho, haciéndote el amor? Ya estás, creo que muy grandecita para creerte esos cuentos chinos de borracho, por favor. Mira, ¿sabes qué? Anda, arregla ese tema y me pasas la cuenta. Mira, Mistral. ¿Quién te crees, Mistral? ¿Quién te crees, ah? Mira, yo tengo todos los audios. Tengo audios, tengo videos. Todo lo que hemos hecho durante todas estas semanas. Me vas a conocer, maldita sea, me vas a conocer. Bueno, como ya te dije, estoy embarazada, tengo 2 meses. Y sí, el padre es Jordano, el jefe de mi hermano y director de cine. Ya sé que cometí un error, pero no vamos a llorar en leche derramada. Solo necesito que me adelanten mi herencia, ya que estoy alquilando un cuarto y necesito cubrir el gasto de mi hijo. Así que dile a mi papá o a tu esposo, que me deposite y ya. Mira, hija, dinero no tenemos. Claro, tenemos la casa, una platita ahorrada para nuestra vejez, pero de todas maneras, la casa va a ser herencia para ustedes. Claro que tendríamos que estar tu padre y yo no vivos, ¿no? Pero y eso no sucede. Por tanto, yo no sé qué podemos darte. Dinero, mamá. Es lo único que necesito. Soy su única hija. Yo te dije que te ibas a meter en problemas. No vine para que me reproches nada, mamá. Solo necesito dinero. ¿Está claro? Mira, tengo que comentarte algo. Voy a tener que despedirte. ¿Cómo? Mira, te lo pongo de esta manera. Tu hermana está embarazada, ¿ok? Y me está extorsionando. Como sabrás, yo soy un empresario y yo tengo que salir adelante, yo tengo que seguir con mis éxitos. Estoy en la cumbre de mi carrera, ¿ok? Y lamentablemente ella me está extorsionando para tenerlo. Entonces, te propongo algo. Tú haces que aborte y te quedas con tu trabajo, o te voy a tener que despedir y vas a tener que tú y tu hermana enfrentarse a mis abogados. Mira, no me tienes que responder ahorita. Piénsalo. Escúchame bien. No estoy embarazada ya. Así que no te preocupes. Lo único que quiero que le digas a tu jefecito es que me deposite $20,000 al banco y se olvida del problema. ¿Está claro?
¿Qué te pasa? Estás loca. Laura, hoy es viernes, es fin de semana, mi amor. Y vámonos pa' que no más tuani. Algo me dice que ya tenés planes. Obvio, querida. Soy una mujer preparada. ¿Y cómo te fue ayer? Normal, aburrido. Algo me decía ya que las clases de último año iban a ser aburridas. Y lo peor son esos buses, como lo odio. O sea, te lo juro, hasta que llegaron a Masaya se vaciaron. Ya a salir, si no te preocupes. Y con eso me refiero también a hoy. No sé, no creo. Te dije que tenía planes, Laura, salgamos hoy. No creo. O sea, salgamos, Laura, please. Ya encalicé todos mis brothers con que iba a ir, les cae súper bien. Entonces te iría con Coto, me conoce. Sí, pero les cae bien. No creo que eso sea. No importa, salgamos, Laura. Oye, lo digo en serio. Casi no salí, o sea, siento que estás muy enfocada en clase y a veces ni eso. Debería vivir más, mujer, o sea, salir, pero toda la canalera, esa viejita. Le digo un buen plan. O sea, lleva haciendo lo mismo desde que estás con mi mami y conmigo. No le das tiempo al bacanal, a los amigos, al amor. Ya vas. Joder, no miento. Sin mentir. Madre, cada vez que puede te vuelve a ver. O sea, yo soy una conocedora del amor. No digas eso que te escucha feo. Yo lo noto y a ese madre le mueve el tapete. ¿Verdad, Sergio? Ah, perdón. Nada, nada, no le hagas caso. Ay, payasa. Andas más loca hoy, ¿qué te pasa? Nada, estoy feliz. Hice algo muy lindo. Tienes una prima bella, guapa, simpática y de buen corazón. En serio, ¿qué te pasa hoy? Gracias, Laura. Nos vemos, Mel. Nos vemos. Adiós. Gustavo. Laura. A la puta. Laura, yo... Soy increíble. Increíble. Gustavo, 13 años. 13 jodidos años. ¿Qué venís a hacer? Laura, no seas así. ¿Cómo me encontraste? Estoy trabajando en una compañía de publicidad en Honduras. Yo trabajo con todo esto de las redes sociales y eso. Hace 3 años que me fui del país por la situación en la que estaba y pues tengo 2 años trabajando con esta compañía. Debió ser durísimo para vos. Laura, o sea... No me respondiste. ¿Cómo me encontraste? Entonces, trabajando con esta compañía en Honduras, comencé a utilizar todo esto de las redes sociales, Facebook, Twitter, te busqué por todas las redes. No uso nada de eso. Sí, me di cuenta, pero entonces fue que contesté a Belén. Estuvimos viendo un tiempo cómo y cómo, cuándo venía para poder hablar con vos. ¿Y qué pensaste? Que iba a ser tipo, Gustavo, ¿cómo estás? ¡Qué sorpresa! Tanto tiempo sin verte. Han pasado apenas 13 años. Ya veniste y podemos ser felices por siempre. Yo sé que tampoco iba a ser así. Serías más que baboso si pensaras que así iba a ser. Laura, estoy aquí para arreglar las cosas. ¿Y si yo no quiero? ¿Y si yo no quiero arreglar las cosas y prefiero que sea cada quien por su cuenta? Total, así hemos estado todo este tiempo. Vos en tu trabajo y yo en la universidad. Porque sos mi hermana y somos familia. Éramos. ¿Sabes? Ya me tengo que ir. Desde que me mudé le estoy dando a mi tía. Ahora con permiso. Laura, no, espérate. Este es mi número que ando por ahora, por si cambias de opinión. Lo voy a pensar, ahora con permiso. Tranquilo, hombre. Hay más peces en el río.
¿Aló? Lola. Puchica, María Belén, casi me matás, son casi las 12. Lola, tomé demasiado. Así veo. Voy a matar a mi mamá, que será que me puedo quedar en tu casa. Sí, no fregues, me caes mejor vivo. Te amo. Ay, Dios, qué combinaste. Laura. Apúrate, vení para acá. Pues dale, pues, pero mañana me va a hacer mi respectiva sopa. Qué asco. Tomé demasiado. ¿A qué hora te vas a levantar? Ay, no sé, hermanita, no sé, a la una tal vez, estoy fundida. ¿Te la voy a dejar hecha o te la haces vos? Porque creo que mañana voy a salir. Laura, y si supieras que me paso aquí en mí, te vas a morir. Laura, Laura, ¿no? Bueno. Ya tenés mi atención. Y no la voy a desaprovechar, hermanita. Pero primero, tengo que hacer una parada. Iglesia en Honduras. Vamos. ¿A dónde? A la torre, veamos arenadas de arriba. Estás loco. Vamos. Estás loco. No. Dale, solo un ratito y ya, veamos arenadas de arriba. Anda vos, si querés, yo te espero en la casa. No, tranquila, solo pensé pues de que ya no te daban miedo a la altura. Ay, Dios mío. Tranquila, hacer una foto y vamos. ¿A qué hora acepté esto? ¿Qué estás estudiando? Derecho. ¿En dónde? La UCA. ¿La que está enfrente de la parada de Cachimba? En teoría es la mejor universidad en derecho aquí. ¿Y por qué derecho? No sé, siempre me interesó todo eso de la estructura política. Cuando estaba en primaria y secundaria, estaba metida en todo lo de la presidenta de la sección. Ah, sí, sí, claro. Aparte de que también creo que hay muchas cosas que mejorar. Seguramente, y estás trabajando con mi tía solo el fin de semana. Sí, es mi manera de agradecerle todo lo que ha hecho por mí desde que te contó la Belén, ¿verdad? Sí. Sí me dijo. Pues nada, eso. Que mi tía se ha hecho cargo de mí desde que mi mamá falleció. Es la razón por la que sigo aquí. Quizá ya me concede el deseo de que deje de odiarme. Tal vez él te lo conceda. ¿Y pues vos? Yo, aquí con vos. Ya sabes, baboso, ¿qué has hecho? Pues, la verdad fue duro, aunque no lo parezca. Cuando me fui, me agarré para Managua con un brother. Manuel, ¿te acordás? Sí, ya me acuerdo. Me fui con el mae y empezamos un business ya, por orientar. ¿No seguiste estudiando? No,
De ahí nos dedicamos solo a vender. Pasamos como 5 años en eso. ¿Pero de eso viví? Sí. La verdad es que nos iba bastante bien. Bueno. ¿Y qué pasó después? Bueno, primero nos dedicamos a vender zapatos, luego celulares, computadoras, luego de todo. Todo hasta que un día llegó el maje todo apurado a la casa a empacar. No tenía idea de dónde sacaba las cosas, solo estaba tranquilo ayudándole a vender. No iba bastante bien, pero ese día me dijo que se iba con otros majes del barrio en distintos carros a robar a casas de barrios residenciales. La policía nos estaba buscando. Ese fue el primer susto de muchos, por ende teníamos que irnos. Estaba cagadísimo, no te voy a mentir. No es para menos, Gustavo, nunca me cayó bien ese maje. Hey, ¿no querés un helado? Bueno, como te estaba contando, ahí la policía nos andaba buscando, nos seguía buscando como locos. Y pues ya tenía el nombre de Manuel y de otros más que no recuerdo. Gracias a Dios no tenía el mío. ¿Y qué pasó luego? Bueno, es todo lo que tenía ahorrado y pues por este listo. Estuve unos 4 años allá por la parte del norte moviéndome, trabajando y ahorrando para poderme pagar la secundaria. Así que sí, soy fácil ahora. Menos mal, bro. ¿Qué te pasa? Recordame, soy la mera bestia en matemática. Bueno, ¿y luego? Luego pasó algo. Yo trabajaba con un señor que se llamaba Felipe. Le decíamos el Tusa de cariño. Muy buen hombre, muy buena gente, la verdad que sí. Y él era amigo de pequeño de un empresario hondureño, se llamaba Luis, por cierto. Llegaba casualmente a visitarlo a Genote. En una de esas, pues le conté todo lo que estoy diciendo ahorita. ¿Eh? Y comenzó a evaluarme como vendedor. Y bueno, me dijo que me quería llevar allá a Honduras a probar. Eso me dijo. ¿Y te fuiste? Sí. ¿Tú crees que fue fácil? Porque cuando tenía bachillerato, o sea, estudio universitario, que me van a entrar. Nada que ver. Y te preguntarás cómo hizo, ¿no? Bueno, parece que Felipe, ya que era muy amigo de Luis, lo convenció a él para que le dijera que yo para mientras iba a estar como asistente. ¿Sí sabe? Como que estuviera de alto rango y que iba a estar llevando yo cursos intensivos de finanzas y mercadeo. Pero la verdad que me ha servido. A ver, que hubiera medio burro. No me han servido, era poco más servido. Salvaje. Y como te contaba ayer, ¿te acordás? Esta es una empresa que maneja todo esto del internet y las redes sociales. Por ende me tuve que acoplar. O sea, que no nada que ver con eso, pero me tuve que acoplar y ahí fue cuando te la vele. Ahí fue. Te diste cuenta de lo loca que era. Es que esa muchachita siempre ha sido así toda la vida. Me sorprendí un poco, pero es que toda la vida ha sido así. O sea, la mejor. Normal. Normal en ella. Estoy súper loca, pero esta chavala y me ha ayudado un montón. Por cierto, o sea, por ella soy fan de un grupo. No acordé. Mili Mayu, los Mili Mayu eran eso. Mucho hablaba de ella. ¿Te acuerdas cómo jodíamos? Ah, pues sí, ¿te acuerdas? ¿Cómo lo decía? A ver, ¿cómo era? Lo rea. Jodíamos con esa bicicleta. Todo fregado. Y una vez que se te cae el televisor con ese viejo. Te juro que ese maldito se lo merecía. Pero ya ahí va. Y nos caía a nosotros. Nos dábamos vueltas. Y iba, pero eso no lo quise. Que se lo merecía, se lo merecía. Sí, mejor no. A mí me encantaba mi bicicleta, no me despegaba de ella. Ya sé, yo me acuerdo. Pero bueno, ¿no te diste con la bicicleta? Por cierto, si ni la he visto. No, ya no. ¿Y ahí? Ya no me interesa. Pues bueno, vamos a recuperarla. Está loco.
¡Jueputa! Me van a matar. No hay estaciones de tren en Honduras. Mi mujer, solo que está. No la había visto, ¿no? La verdad es que el parque también está bonito. Me hubiera gustado venir a jugar aquí. Claro que sí. Y hace rato que fundaron. Sí, increíble. ¿En serio? Y ves, todo esto no es de bicicleta que te hicieron. Mi papá las vendió, no le gustó. ¿Qué pasó con él? Está en la cárcel. Solo él pensaba que el abuso de niños no era un crimen. O que no lo iban a descubrir. Para unos chavalos de 14, 15 años, era injusto. Injusto y frustrante. Cuando teníamos 7, 8 años, llegábamos a la casa, comíamos, veíamos a mi mamá, nos poníamos a jugar. Todo estaba bien, hasta que él llegaba. Éramos niño. Cuando crecimos y no pude hacerlo, la verdad que pensé que al fin íbamos a poder ser una familia feliz y tranquila. Pero me encachimba no haber tenido la razón. Ahí fue cuando comenzó a jodernos más. Increíble, ¿no? No entendía por qué la vida había sido tan injusta con nosotros. Es decir, íbamos a misa, éramos trabajadores, estudiábamos mucho, pero ¿qué? Estábamos jodidos. Está demasiado. Va a ser justo. Por esa misma razón fue la que me fui. Tenía que irme. No podía entender por qué la vida nos estaba regalando una vida tan horrible. Yo sentía que merecía muchísimo más, pero mucho más. Pero realmente me equivoqué. Estaba tan enfocado en lo que era injusto para mí, que en ningún momento me puse a pensar de que irme iba a ser injusto para vos. Y la verdad que lo fue.
cuando pensaba en vos, me acusaba con cosas tan estúpidas. Como que cuando vuelvo me lo va a agradecer. Ahí tiene a mi mamá. Me engañaba a mí mismo. Era demasiado... Tenía 14, 15 años. Eras un adolescente. Pero eso no quita que pensara de una manera imbécil. Sumamente idiota, diría yo. Luego el susto de Manuel con la policía. En serio que quería regresar. Me extrañaba demasiado. Quería estar ahí con ustedes, pero no podía. Tenía que trabajar, ganar dinero. Para estar en una buena empresa y llevarle lo mejor a vos y a mi mamá. Nunca me voy a perdonar el hecho de haberme ahogado en un vaso de agua y solo enfocarme en lo malo. Nunca me voy a perdonar haberme podido despedir de mi mamá, de no haber estado ahí para vos. Pero eso no va a volver a pasar, Laura. No, eso no va a volver a pasar. Porque si yo pude estar para vos de pequeño, voy a estar ahora y siempre. ¿Sabes? En quinto año de secundaria nos dejaron hacer un ensayo. ¿Cómo se titularía la historia de tu vida? Nunca supe cómo ponerlo. Hasta ahora. Me titularía familia. Porque es la razón por la que sigo aquí. Y lo que en verdad me motiva a seguir. Que nos vamos a poner al día. Yo fui la que le diseñó esta banda a la Belén. Laura, no, cállate, qué pena. En serio. Gracias a vos no se hace nada. Laura, ya parala. Plastilina. De verdad. ¿Quién quiere un reloj? ¿Qué tiene el doctor? La cura va. Nos quieren arrestar. Dale, leche. Dale, cantar, no te aburrido. Yo no estoy aburrido, la verdad, discúlpame. La cura va. Nos quieren aplacar. No. Dale leche a la vaca. Dale leche de tu corazón. Gracias a vos no se hace nada. No se avanza y no se atrasa. Bla, 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 plastilina. ¿Quién quiere un reloj? ¿Qué tiene el doctor? Nos quieren arrestar. Dale leche a la vaca. La cura va. Nos quieren aplacar. Dale leche a la vaca.
estés bien. Con salud. Mira, en la noche me llamaron de la empresa ya. Necesitan que regrese. Así que ahorita ya casi voy para Managua. Voy a hablar unas cosas con don Diego, ¿sabes? Mi jefa. Y pues, ¿qué hago el próximo fin de semana? No sé si te parece. Podemos repetir lo del helado. Creo que quedaste contenta con tu pistacho ahí. Y yo con mi vainillazo. O no sé. O podemos ir a otro lado. Ya fuimos a la torre. Quizás puede ser el malecón una opción. Un lugar que vos propongas. O sea, es que yo tengo tiempo de no estar aquí en Granada. Pero pues, vos tenés más rato. Así que podés vos elegir el lugar, si te parece. Y si querés, llevamos a la Belén. Yo no tengo problema. Y me acuerdo ahorita que me dijo que estás de aburrida. Laura, por favor, no estés de aburrida. Salí, viví, andaba canaleada. Con cuidado, pero salí. Divertite, ¿estás chavala? Divertite, divertite. Y yo ahí llego, no te preocupes. Vamos a buscar qué hacer. Y cuídate bastante, por favor. Cualquier cosa me puedes llamar. Y te mando un abrazo. Cuídate, Laura. Que estés bien, ¿oíste? Bye, bye. Muy bien, de hecho.
Son más o menos 12 kilos. Allá hay 10 kilos. Ya no traes tanto. Tener un almuerzo de verdad. Con esto casi nos falta la mitad. ¿Cómo te llamas? María.
Antonio. ¿Y qué te pasó en la calle? Siempre se me pasa. Hay que hacer unos huequitos. No tan profundos. Hay que echarle agua todos los días. Thank you.
Encontrado. Encontrado. Ey, bonito. Estás hermoso. Encontrado. Vámonos de aquí. Pensé que iba a morir solo. Hasta mañana.